The world is changing by leaps and bounds, and we don't know what will happen in the future. We have many uncertainties, and to learn about this, we have now the presentation of Jorge Arévalo, Vice Minister of Vocational Education and Training of the Basque Government. Damos paso a Jorge Arévalo, Viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco. The fourth industrial revolution, it's a fusion of the physical, the digital, and the biological world. It's changing not only what we are doing, it's changing who we are. It's really the notion of digital technology pervasively impacting every walk of life in every vertical industry on all parts of the globe. Whether it's information technology and the acceleration we see in artificial intelligence, a lot is happening. Society and how we're going to live is being defined right now. The speed is mind-boggling. What I'm particularly concerned about is how little the world is prepared. Harnessing this revolution requires the involvement of all stakeholders, from public and private sectors to academia and civil society. The World Economic Forum Center for the Fourth Industrial Revolution Network ensures that the development and application of emerging technologies benefits both people and the planet. It is a network of centers for scalable impact, with locations in the United States, Japan, India, and China, bringing together stakeholders to identify the impacts of these technologies, co-design innovative governance protocols and policy frameworks, and pilot them with partners around the world. If we are not innovative, if we're not creative enough, it will be very difficult to survive in this century. Humans and machines are assisting each other, augmenting each other with skills. Humanity itself will be changed with this superintelligence, and we are at the doorstep of that era. The technologies available today will impact and change healthcare forever. 52% of the encounters with our primary care physicians were handled virtually. Just a massive change. The network will work closely to share research, analysis, and learning, and help design new technologies in ways that respect societal values. It's where innovation is happening, about how we guide this revolution. We can solve the many the social issues through the digital technologies. My hope is that we have a robust discussion for how this can truly help our world solve some of the hard-pressed challenges that we have today. Together, we can shape a future that truly benefits and empowers people. The world has changed. We can never, ever go back to yesterday. Posiblemente la mejor pregunta que nos podemos hacer después de ver lo que acabamos de ver en este vídeo es ¿y cómo vamos a responder a los cambios que ya estamos viviendo en algunos casos y a los muchos cambios que vamos a vivir en los próximos años? Porque vamos hacia un mundo diferente, vamos a vivir en una nueva realidad. Una nueva realidad que va a fusionar las tecnologías en un mundo, en tres mundos que se van a ir uniendo. El mundo físico, el mundo tecnológico y el mundo biológico. Vamos a vivir esa nueva realidad, sabiendo, como ha dicho la última persona que ha intervenido, que nunca vamos a volver al ayer. Nunca vamos a volver al ayer. Tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que avanzar hacia ese futuro, hacia esa nueva era de la humanidad que decía nuestro consejero de Educación, Joaquim Vildarratz. Porque si lo que hacemos es estar alrededor del pasado, el pasado se convierte en un agujero negro que nos absorbe y nos destruye. Tenemos que mirar hacia adelante y eso es lo que estamos intentando y es lo que en este congreso, en las diferentes intervenciones, es lo que vamos a ir viendo. Es verdad que hemos vivido una pandemia horrorosa. Muchísimas muertes de muchísimas personas, muchos problemas en la economía, en la logística, muchos problemas emocionales en las personas, que nos han obligado a enfocar y a trabajar sobre todo sobre lo urgente desde una posición defensiva. Es cierto que además
se ha incluido el imperio de la inmediatez. Todo ya. Aquí sabíamos cuándo había un contagio más en Alemania, al minuto 2. Sabíamos todo, todo a un tiempo récord. Y la vida va a una velocidad enorme que parece que nos obliga a ir con esa inmediatez en todo. Todo tiene que ser ya. Y nos encontramos con que parece que ocurre todo a la vez en todos los sitios. Que no es verdad. Pero ocurre. Y sin embargo, estamos viendo con el avance que hemos podido ver ahora, ¿no?, de esta cuarta revolución industrial que lleva una gran velocidad, nos encontramos con que necesitamos tiempo para la reflexión. El tiempo justo. No hay que pasarse tampoco con el tiempo en la reflexión, pero necesitamos reflexionar hacia dónde tenemos que ir, cómo vamos a responder a todos los retos que tenemos por delante, que son muchos y muy importantes. Una cosa sí hemos aprendido. En las crisis que se van superponiendo y llevamos en crisis desde hace 14 años, desde Lehman Brothers, cuando quebró en 2008, hasta ahora en 2022, que estamos, desgraciadamente, con varias guerras puestas en marcha y la última, la invasión de Rusia a Ucrania, en todas estas crisis hemos aprendido que se introduce un coeficiente de imprevisibilidad enorme que hay que tener en cuenta en todo lo que vayamos a hacer. Y ese coeficiente de imprevisibilidad, además, nos obliga a desarrollar más nuestra capacidad de anticipación. Una capacidad de anticipación que se basa principalmente en tres elementos que las personas en general deberían de tener. Y si os fijáis, si se fijan, nos encontramos con que la gente dice: a mí déjame en paz, que yo me quiero ir de vacaciones, que estoy harto y habrá alguien que lo solucionare, si no ya están los políticos, que para eso les pagamos. Bueno, eso estamos, ¿no? Es verdad, y asumimos nuestra responsabilidad. Pero tenemos que ser capaces de que las personas observen lo que esté pasando, comprendan lo que está pasando y aprendan de lo que está pasando. Porque tenemos que ir juntos, juntas, para poder desarrollar ese futuro común, que si lo hacemos bien, puede ser realmente prometedor. Si lo hacemos mal, prefiero no pensarlo. Y en ello estamos. Pero necesitamos observar, comprender y aprender, que es algo fundamental también. Porque ha empezado, posiblemente, el momento más complejo y más apasionante del ser humano. Estamos trabajando en un mundo ya es automatizado y cada vez más con la robótica. Un mundo cognitivo, con la inteligencia artificial y la inteligencia cognitiva. Con acceso inmediato a los datos en cualquier país del mundo lo pueden hacer también. Y además donde todo está conectado con todo. Todo está conectado con todo. Y ahí nos encontramos con que experimentamos la incertidumbre de avanzar hacia lo impensable. Porque no sabemos. Este futuro que nos espera, que estamos construyendo ahora con todo lo que hemos visto, nos lleva hacia algo impensable. Hacia una nueva era de la humanidad, hacia otra forma del ser humano, que tiene que ser el protagonista claro de ese futuro, el ser humano. Pero fíjense cómo está evolucionando esto, que habrán oído hablar del Internet de las cosas, habrán oído hablar del Internet de las máquinas, habrán oído hablar del Internet del todo, pero ya se está trabajando en el Internet de los sentidos. Desde nuestros órganos sensoriales vamos a controlar todo nuestro entorno. Y nosotros, que no hemos llegado a eso, porque hasta antes de 2030 va a ocurrir, estamos trabajando ya, como pueden verlo aquí, estamos trabajando con las ondas cerebrales. Y estamos trabajando con el sentido de la vista. Verán que es un profesor de formación profesional que con la mente está haciendo volar drones. Mira una pantalla, recibe una frecuencia a la vista, le va al córtex visual. El córtex visual, a través del aparato que tiene en la cabeza, es un aparato que va a transmitir, es un X-Mind, va a transmitir esa frecuencia, lo traslada a una orden domótica que hace que vuele el dron, que suban y bajen las persianas, como van a ver ahora, se enciendan las luces, se encienda la televisión o ocurra lo que queramos programar. Este planteamiento, que lo ven mirando, todo va hecho con la vista y con transmisión de ondas cerebrales. Esto ya lo estamos nosotros trabajando.
Y vamos en camino hacia lo que antes de 2030 ocurrirá, como les digo, que va a ser ese Internet de los sentidos. Porque al final, ¿qué es lo que buscamos? Evidentemente, que haya un mayor progreso en nuestra sociedad. Ese es nuestro objetivo principal, que progresemos, un mayor bienestar social. Y ese progreso que es muy importante, no está garantizado. No es un derecho. No es un derecho. Es verdad que debe ser irrenunciable, pero no es un derecho. Hay que trabajar y hay que trabajar mucho para conseguir un progreso o ese progreso. Un progreso que es progreso si progresamos todos. Cohesión social, fundamental. Y además, un progreso que necesita de una estrategia específica. De ahí la reflexión. Esa reflexión nos va a llevar a podernos anticipar para avanzar en ese progreso con todos los cambios que vienen y las transformaciones que tenemos que hacer. Decía nuestro consejero que avanzamos hacia una sociedad 5.0. Es verdad. Es una denominación que le hicieron en Japón en 2018. Definieron una sociedad 5.0, que es la sociedad resultante cuando se haya desarrollado completamente lo que es la cuarta revolución industrial. Y esto es importantísimo. Nosotros lo estamos basando en tres elementos fundamentales. Por un lado, una economía y una sociedad inteligentes, una economía y una sociedad sostenibles y una economía y una sociedad inclusivas. Las inteligentes, hay educación y la formación, juega un papel fundamental, la innovación, la inteligencia aplicada. En el ámbito de la sostenibilidad tenemos por delante un reto enorme que va a ser a largo plazo, que podamos hacer que los elementos de lo que es el desarrollo sostenible, los problemas que tiene en este momento el planeta y que parece que va a tener, los iremos solventando, pero a largo plazo. Y en ese espacio de corto plazo y medio plazo nos va a tocar sufrir y tenemos que paliar todo lo posible para que los efectos que podamos tener sean los menores posibles hasta que seamos capaces de solventar ese problema medioambiental que tenemos en el planeta. La parte inclusiva, porque lo más importante en una sociedad, al menos desde nuestro punto de vista, es la cohesión social. Progresamos todos y a poder ser juntos. Sabemos que va a ser con cambios constantes, que nos obligan a trabajar, como les digo, con anticipación. Y va a haber mucha volatilidad, mucha complejidad y mucha ambigüedad, porque estamos trabajando sobre algo desconocido. Vamos avanzando muchas veces por intuición, porque no sabemos exactamente qué va a haber. Pero sí sabemos que queremos crear, generar una nueva cadena de valor en la sociedad, que tenga una sociedad mejor, mejor preparada, que viva mejor. Ese es nuestro objetivo. Y es un objetivo que creemos que es realmente importante. Y con ello necesitamos una nueva forma de entender ese futuro del que estamos hablando. Pero anticipar el futuro ya no es mejorar lo que es. Ya no es. Es mejorar. Ya no es avanzar, ¿no? Estamos intentando avanzar, ya no es anticipar el futuro, no supone mejorar lo que es, sino que es avanzar hacia lo que será. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Avanzar hacia lo que va a ser. Con los riesgos que tiene, que es verdad. Pero hay que hacerlo si nos queremos anticipar. Y es lo que estamos haciendo. La formación profesional del País Vasco, para eso, trabaja en tres entornos a la vez. Trabajamos los entornos presentes, es decir, lo que necesitamos ahora, lo que necesitan nuestras personas para poder trabajar, para tener empleo, lo que necesitan nuestras empresas para ser competitivas ahora. Trabajamos los entornos emergentes, que ya se van desarrollando en base a los cambios que está ocurriendo y al desarrollo de la cuarta revolución industrial. Y estamos trabajando en 18 sectores diferentes emergentes, pero también estamos trabajando en sectores desconocidos. Trabajamos sobre algo que no sabemos qué es lo que va a ser. Y eso nos lleva a que estamos trabajando en un big data muy grande del cambio, introduciendo un montón de datos que nos ayuden a prevenir, a prever, a saber qué puede ocurrir en el futuro. Trabajamos con un observatorio que está trabajando en 2025 y en 2030 y el Gobierno Vasco acaba de crear hace poco tiempo, dos semanas, el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros, que es un instituto que va a ir diseñando la formación a 3 o 4 años vista. Vamos a ir por delante, preparándola para cuando sea necesario tener personas preparadas, estén preparadas para ello. Pero también la formación profesional vasca tenemos muy claro que cuando todo cambia hay dos cosas que son absolutamente básicas e imprescindibles. Por un lado, los principios éticos profundos dentro de la formación. Y por otro lado, el aprendizaje constante. Y en eso, la formación profesional, como sabéis, juega un papel fundamental en lo que es el desarrollo de nuestra sociedad. Porque al final, el objetivo principal es el desarrollo humano sostenible.
Porque las personas tienen que vivir muchos años y tienen que estar preparadas para poder vivir esos años sin grandes sobresaltos, al menos por la preparación que tengan y para que puedan trabajar con los menores problemas posibles. Viene un trabajo diferente. Lo que es el empleo va a requerir de una profesionalidad mucho más compleja. Y esto nos lleva a que tenemos que desarrollar un espacio mucho más intelectual de las personas. ¿Por qué? Porque va a haber muchas máquinas, va a haber muchos robots que van a sustituir lo que son los trabajos repetitivos. Por lo tanto, nuestras personas tienen que superar, incrementar su formación y tener que hacer planteamientos más intelectuales, que es algo muy importante, porque todo lo que no se pueda automatizar va a tener muchísimo valor. Muchísimo valor. Porque lo repetitivo va a ir desapareciendo de cara a lo que es el trabajo de las personas. Por lo tanto, ahí tenemos que incidir. Y además, sabiendo que preparamos a las personas para cambios disruptivos. Porque van a ocurrir cosas que el ser humano, en toda la historia del ser humano, no han ocurrido. Por lo tanto, no tenemos dónde fijarnos para saber qué tenemos que hacer. Eso supone que es imprescindible, además, que las personas aprendan, se acostumbren a trabajar con robots, con máquinas automáticas, con automatismos, con sistemas inteligentes. Y en ese planteamiento, en la formación profesional, hemos establecido como una columna vertebral la innovación estratégica. La innovación es como una espiral. Está en continuo movimiento. No puede parar, si no, no sería innovación. Y necesitamos estar preparados con esa innovación para ser capaces de ir transformando las situaciones y las cosas conforme se vayan necesitando. Eso supone que la innovación, que se basa o descansa sobre unos valores, que esto es muy importante, son unos valores muy profundos, se apoya en tres elementos que también los ha comentado el consejero Joaquín Vildarrats. La tecnología, el conocimiento y la colaboración. Tres elementos fundamentales. Y voy a empezar por el conocimiento, porque creo que es el más importante, el que en este momento nos preocupa más. Que se apoya a su vez en tres elementos. La información, el aprendizaje y la comunicación. La información no es conocimiento. La información es información. La información es conocimiento cuando pasa a ser aplicada. Tengo una información y con esa información hago algo. Al hacer algo, se ha convertido en conocimiento y a su vez se convierte en aprendizaje. Y luego debemos tener la capacidad de comunicación. Muchas cosas fallan muchas veces porque no comunicamos bien. Por lo tanto, información, aprendizaje y comunicación son los tres elementos, desde nuestro punto de vista, fundamentales en el ámbito del conocimiento. Y además se relacionan con otras dos cosas que son vitales ya, el talento y la creatividad. Y es posiblemente en el tema del talento donde hemos tenido las mejores reflexiones y más interesantes con el equipo que tenemos desarrollando y trabajando lo que hemos denominado formación y aprendizaje de alto rendimiento. Porque ¿cómo conseguimos que las personas que están estudiando o formándose a través de la formación profesional tengan un talento? Talento especial, diferente, mejor, que estén mejores preparados. Son profesionales con talento. ¿Cómo hacemos eso? Pues con dos conceptos que hay que ver, formación o aprendizaje. No es lo mismo estar bien formado para poder hacer que estar bien preparado para saber hacer. No es lo mismo. Evidentemente nos formamos, pero luego con eso que tenemos que hacer, que es cuando entra el aprendizaje. Ahí, por ejemplo, la formación dual juega un papel fundamental. Es decir, me formo, aprendo y desarrollo lo que tengo que hacer. Por lo tanto, sé hacer las cosas. Y eso es fundamental también. Por lo tanto, es formación y aprendizaje. Se complementan perfectamente. Y ese talento, en esa formación y aprendizaje de alto rendimiento que trabajamos, que lo hacemos a través de metodologías activas y en concreto con el aprendizaje colaborativo basado en retos, el alumnado de formación profesional en el País Vasco supera retos, ¿no?, en su aprendizaje, necesitamos que desarrollen estas cinco capacidades. Por una componente cultural, tienen que tener adquirido, tienen que conocer lo que está pasando, dónde viven, qué es lo que ocurre, es decir, una formación general que es importante, tienen que tener evidentemente también una competencia científica, el qué y el por qué de las cosas, por qué ocurre esto, qué es, por qué, tienen que tener una componente tecnológica, cada vez van a manejar más tecnología en el desarrollo de su aprendizaje y en su trabajo posterior, una componente profesional, que tienen que ser, a poder ser los mejores profesionales del mundo,
y una componente personal, que son los valores de la persona como ser humano, que son los que nos van a garantizar estar siempre por encima de las máquinas y los robots. Los valores del ser humano en el futuro. Y además trabajamos en competencias transversales. 25, hoy he puesto aquí 7. 25 competencias transversales que me van a permitir que muy rápidamente las lea por la traducción. Resolución de problemas complejos, planificación de escenarios inciertos, integración en entornos robotizados, comunicación colaborativa, flexibilidad cognitiva, aprendizaje enfocado o gestión del estrés, entre otros, hasta 25. Y estamos viendo si podemos trabajar una número 26. Esto es muy importante también, dentro de lo que es ese aprendizaje, para que puedan estar preparados para ese futuro. Y además, introducimos dos elementos en ese aprendizaje que son fundamentales, el pensamiento y la inteligencia. Tres pensamientos: pensamiento crítico, pensamiento constructivo y pensamiento creativo. Fundamentales. Puedo decir que algo no está bien, pero propongo qué se puede hacer que va a ser mucho mejor y además intento que eso que propongo, si nadie más lo haya propuesto, y marque una diferencia. Pero además trabajamos las inteligencias, tres también. Inteligencia emocional, inteligencia generadora e inteligencia ejecutiva. Tres inteligencias fundamentales porque es la inteligencia la que nos va a permitir estar funcionando o trabajando en una transformación permanente. De ahí que sea tan importante el desarrollo de lo que es la inteligencia. Porque en nuestro día a día, nuestra actividad muchas veces es inconsciente, es automática. ¿Me vais a permitir o me van a permitir una pregunta rápida? ¿Habéis estado en París? ¿Os habéis contestado de manera inmediata? No. ¿O sí? Si habéis dicho sí, además os habrá venido alguna imagen. Una cena estupenda al borde del Sena, un paseo magnífico por la zona de Notre Dame, o en el barrio latino, o esto viendo, algo os habrá venido a la cabeza. Inmediato. Si esto lo hacemos con un ordenador, tengo que meterle todos los viajes en todos los sitios donde he estado, todos los viajes que he hecho y dónde he estado en cada sitio. Y le pregunto, ¿esto en París? Sí. ¿Dónde estuve a gusto en París? ¡Ras! Te va poniendo todo. Lo nuestro ha sido inmediato. Inmediato. ¿Por qué os digo esto? Porque no sabemos si el cerebro nuestro opera como un ordenador, pero sí sabemos que lo podemos entrenar. Se puede entrenar para que sea rápido y para que pueda tomar decisiones rápidas y muy eficientes. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues con un ejemplo práctico. Nos puede servir para cualquier cosa en la vida, de trabajo, deporte. He puesto el trabajo, en este caso el deporte del tenis. Estoy viendo que me van a lanzar una bola. Estoy viendo cómo se pone en la posición el contrario, cómo levanta la bola, cómo golpea. Estoy pensando a dónde va a ir la bola. Estoy dando órdenes a mis músculos para que echen a correr. Estoy mirando dónde va a caer la bola. Coloco la raqueta y estoy pensando a dónde la voy a mandar y miro a dónde voy a colocar y dónde la coloco. Todo eso en menos de un segundo. Menos de un segundo. Pasarlo al deporte que queráis o a otras actividades. Exactamente igual. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues en el aspecto del progreso dentro del alumnado tenemos las habilidades innatas. No se olviden, no os olvidéis nunca de que todas las personas tenemos un toque de genialidad que nos hace diferentes. Todas. Se trata de potenciar esas genialidades de las personas y reforzar donde tengamos alguna debilidad. Lo que es habilidades innatas, por un lado, proyecto, un proyecto claro de desarrollo en la formación profesional de qué es lo que van a ser y entrenamiento, mucho entrenamiento. Y todo ello, pues, al conocimiento, hemos dicho también tecnología y colaboración, en redes colaborativas. ¿Por qué en redes colaborativas? Que en la formación personal trabajamos todos los centros en diferentes redes colaborativas y además en estos aprendizajes basados en retos trabajan siempre en colaboración unos alumnos y alumnas con unos y con otras, siempre colaborando, porque al compartir y cooperar aprendemos todos. Y esto es muy importante porque nos transmitimos ese conocimiento y lo que hace es reforzarnos a todas y a todos para mejorar y tener un mayor nivel de conocimiento. Eso supone que tener un grupo de personas trabajando en un proyecto no supone que es tener un equipo. No supone, porque un grupo suma, pero un equipo multiplica. Y eso es lo que hacemos. ¿Cómo conseguimos que nuestro alumnado, formándose, pueda multiplicarse? Y eso lo vemos en unos espacios, que, como estamos trabajando, en los espacios de alto rendimiento que llamamos, que son aulas, ¿no? Espero que nos lo pongan ahora, aquí. ¿Cómo van trabajando por equipos? Primero, cuando tienen que superar un reto, captar una información. Para superar el reto, ¿qué información necesito? Captan la información, pueden estar solos, pueden estar en equipos, pueden estar en un grupo completo. Captan la información.
Una segunda parte analizan la información. La analizan. En grupo, en equipo. La tercera es, y de esta información que tengo y lo que he analizado, ¿puedo yo aportar algún tipo de alternativa? ¿Puedo diferenciar esto para que sea mejor? El cuarto paso, hacer un prototipo. Ya entran en la inteligencia ejecutiva. Hacen un prototipo. Lo ven. Corrigen lo que no está bien y el quinto paso, desarrollan el proyecto. Estos espacios que han visto están divididos para poder trabajar de esa manera y además todos siempre con tecnología para que vayan desarrollando esos prototipos que son realmente tan importantes para poder desarrollar en estos lo que son aprendizajes de alto rendimiento. Pero he hablado de futuro y he hablado de progreso, pero hay algo fundamental también, la actitud. Sabemos que las competencias profesionales tienen 6 elementos fundamentales. Conocimiento, capacidad, habilidad, destreza, actitud con C y aptitud con B. La actitud es algo fundamental. ¿Y por qué les digo esto? Porque siempre nos encontramos que cuando hay que transformar, que cuando hay que cambiar, que estás ahí y intentas convencer, siempre nos encontramos con quien nos dice esto no se puede hacer. Esto es imposible. Bueno, mira, joder, es que es necesario, que hay que abrir, abre la mente. Y dice, bueno, sabéis que la mente es como un paracaídas. O la abres o no funciona. Pues estos ni abren el paracaídas, por si acaso. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos con la excusa irrebatible, yo soy así. Y algunos rematan y no puedo cambiar. Bueno, puede ocurrir esto. Decimos, esto no nos puede pasar con los alumnos y alumnas que están estudiando la formación profesional. ¿Cómo? ¿Esto qué es? Pues estos son almas de destrucción pasiva. ¿No? Los que nos tienen ahí, pues son esto lo que hay. Es decir, contra eso hay que luchar. Bueno, pues tenemos que seguir, a pesar de ello. Tenemos que seguir, igual al tiempo se convencen, ¿no? Que es muy importante, ¿no? En ese planteamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos, a través de la inteligencia, encontrar posibilidades. Esto es muy importante y la inteligencia más nos lo permite. Encontrar nuevas posibilidades. Tenemos que crear posibilidades en ese futuro que estamos desarrollando ahora. Estamos ahora escribiendo el futuro en el que vamos a vivir. Espero que muchos años todos ustedes y yo mismo, pero toda la juventud y todas las personas que están dependiendo de nosotros también, estamos escribiendo ahora el futuro. El futuro no se escribe después, se escribe ahora. Y se vive después. Es lo que estamos haciendo. Y necesitamos crear posibilidades y eso lo hace la inteligencia generadora. Por eso le estamos dando tanta importancia en el aprendizaje. Pueden decir, con la formación profesional, si eso se trata de hacer, por supuesto, pero un montón de cosas más si queremos que las personas estén preparadas para ese conjunto. Porque una persona no solo es lo que es, sino es además el conjunto de sus posibilidades. Y tenemos que abrirles todas las posibilidades posibles de aquí al futuro para que vivan con la mayor tranquilidad posible. Hemos hablado de conocimiento, colaboración, tecnología. Entonces, si hablo de tecnología, tengo que hablar evidentemente de la transformación digital, ¿no? Digitalización, sistemas inteligentes. Es verdad. Esto nos lleva a que es un gran salto, primero mental. Mental. Son cambios disruptivos los que nos va a traer la transformación digital. Cambios disruptivos. Por lo tanto, la mente hay que evolucionarla. Es un proceso de cambio radical. Y se trata, en nuestro caso, de una transformación global. Estamos transformando digitalmente todo el sistema educativo vasco. Y dentro de ese sistema educativo vasco, la formación profesional, que es lo que a mí me compete. Toda. La formación profesional completa como sistema, que es algo para nosotros. ¿Por qué? Porque nos trasladamos hacia una nueva realidad, lo sabemos, y tenemos que prepararnos. Y eso es fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Pues planteando una estrategia de anticipación, ya les he dicho, ayudándonos en la innovación estratégica, como acabo de explicar, impulsando la inteligencia aplicada y trabajando con sistemas inteligentes y trabajando con esas tecnologías que van a ir apareciendo y que ahora también les voy a explicar en un nuevo tipo de centro, centros de formación profesional inteligentes, que son centros diferentes de formación profesional. Y la preparación de nuestro profesorado tiene que ser diferente, que son la prioridad con nuestro alumnado para que el sistema funcione. Profesorado muy bien preparado para que prepare muy bien a nuestro alumnado de formación profesional. Estos centros están impulsando ya la transformación digital, trabajan con tecnologías muy avanzadas y además innovan en espacios diferentes, como lo vamos a poder comprobar en un momento. Hemos definido los espacios digitales. ¿Cuáles necesitamos? Hemos definido
qué sistemas inteligentes van a tener esos espacios digitales. Hemos definido qué formación digital necesita nuestro profesorado. Se están formando miles de profesoras y profesores en esta formación digital. Queremos que sean expertos y expertas digitales. Además, trabajamos la ciberseguridad, pero también hemos definido cuáles son los procesos que son digitalizables en la formación profesional y qué herramientas digitales vamos a utilizar. En cada centro, estos centros inteligentes, que van a ser, a lo largo de los años, llegarán a ser en formación profesional 70, en este momento son 26, en el próximo curso irán siendo más, en los dos próximos años unos 48, pero llegaremos a 70. En estos centros estamos ya poniendo en marcha equipos de transformación digital. Y ahí nos encontramos con dinamizadores de la competencia digital, pedagogos digitales, impulsores digitales, responsables de infraestructuras digitales, para que consigan que esa transformación digital sea en el centro y luego trabajen en red con otros y vayamos trabajando en conjunto tanto los centros de formación profesional como el resto de centros del sistema educativo y llevemos a todo el sistema educativo a hacer esa transformación digital en todo su conjunto. Trabajamos con tecnologías avanzadas. Esto es un taller inteligente, en concreto un centro que está en Vergara. Todas las máquinas las tenemos conectadas, como verán, tiene un alumno, una profesora, se identifica con la máquina a la que va a trabajar, trabajamos con máquinas control numérico, máquinas muy avanzadas, trabajamos también con máquinas ya más normales de aprendizaje, como van a poder ver. Bueno, aquí van trabajando en la digitalización, está el taller digitalizado, ahí sabemos quiénes están en qué máquina, qué es lo que está haciendo cada cual, el profesor lo puede saber en su móvil, en una tablet, vemos que el taller trabaja, las máquinas todas conectadas, estas son máquinas convencionales, ya ven que están todas con sus monitores, todas digitalizadas también, para que aprendan, aunque sean con máquinas sencillas, ¿no?, cómo es un taller inteligente. Esto es un almacén inteligente. Entra una profesora o entra un alumno o una alumna, va a coger una herramienta, al entrar en el almacén se ha identificado, coge la herramienta o las herramientas que quieran coger. En los talleres de fabricación mecánica tenemos aproximadamente más de 2.000 piezas diferentes para utilizar en el taller. Es complejo, ¿no?, poderlo tener ordenado. Ya la profesora ha cogido, en este caso es profesora, pero puede ser un alumno o una alumna, ha cogido las piezas necesarias, sale, se identifica y sabremos en todo momento dónde están esas piezas y quién las tiene. Esto es lo que sería o lo que es, en este caso ya, el almacén inteligente, que va unido, como pueden ver, en este caso, al taller. Evidentemente, cuando tienes las máquinas digitalizadas y trabajando con la nube y en almacén inteligente, tenemos que vigilar mucho la ciberseguridad. La ciberseguridad, como están viendo aquí, esto es un laboratorio de ciberseguridad. Ahí en la pantalla verán 40.144 y arriba. Les voy a explicar lo que es ese 40.144. Son ataques que están recibiendo un ordenador por minuto. Cada minuto va apareciendo. Vais viendo quién nos está atacando. Ahora les voy a explicar porque tenemos, en el mundo hay 100 ordenadores conectados. Nosotros tenemos uno. Y esos 100 ordenadores tienen la posibilidad, o sea, dejan una puerta abierta para que se les pueda atacar. ¿Saben ustedes cuántos ataques tenemos al día en 100 ordenadores en el mundo? Más de 44 millones al día en 100 ordenadores. Solo mi centro de formación profesional, del que soy profesor, tiene más de 1.400 ordenadores. Multipliquen ustedes por ordenadores en el mundo. ¿Cuántos millones de ataques puede haber? Y trabajamos también CyberRange, que es aprender a protegernos. Y vamos desarrollando también esa protección. Esto ya es fabricación aditiva. Lo que estamos trabajando es con diferentes materiales. Esta es una máquina que trabaja sin oxígeno, que puede trabajar con materiales de alto valor añadido. Muy importante, por ejemplo, el titanio. O estamos trabajando con un robot y una máquina de plasma, ¿no?, para poder también desarrollar lo que es la fabricación aditiva metálica. Aquí tenemos fabricación aditiva también de diferentes componentes. Por ejemplo, OnSalud. Se fabrican con hospitales que nos piden diferentes, ¿no?, escaneando diferentes órganos. Ahí ven un páncreas, por ejemplo, con un tumor, que es eso negro. Pues también trabajamos con hospitales o trabajamos sobre piezas específicas. Ya verán ahí el monitor cómo hay un escáner, cómo está escaneando para poderla luego fabricar en la impresión 3D, ya con otro tipo de material. Con estos escáneres escaneamos piezas o escaneamos partes del cuerpo humano. Como van a poder ver ahora. Por ejemplo, esto es real, esto es un tumor de una persona
que se le iba a operar y antes de operar, a través del escáner se hizo, ¿no? Esto, a través de impresión 3D, se hizo la impresión de todas sus costillas y pudieron los médicos preparar las costillas de titanio antes de la operación, con lo que conseguimos reducir la operación más de 2 horas, 2 horas y media aproximadamente. Y esto es la bioimpresión. Estamos trabajando también con la bioimpresión. En la bioimpresión lo que estamos haciendo es imprimir con células humanas, podemos imprimir tejidos, podemos imprimir órganos. Órganos que al ser hechos con las células del ser humano, directamente el ponerle el órgano pues no tiene ningún problema de rechazo, ¿no? En nuestro caso estamos trabajando, en concreto, estamos trabajando piel y estamos trabajando también, hemos empezado con las orejas. Esto es la inteligencia artificial aplicada a la formación. Si se fijan, aparecen las expresiones de la cara, movimientos del cuerpo, porque a través de las expresiones de la cara y del movimiento del cuerpo sabemos, podemos ver si el alumnado está más atento, menos atento, si ha desconectado en clase. Nos da una serie de posibilidades que estamos analizando para ver si realmente esto lo aplicamos o no después en clase. Trabajamos con robots colaborativos que cada vez hacen cosas más increíbles, ¿no? Y hay que aprender a trabajar con ellos. Y estamos entrenando, viendo qué trabajos podemos hacer y desarrollar también con ellos. Con estos robots donde, bueno, pues te siguen, hablan contigo, bueno, pues pueden ser robots que van a estar, por ejemplo, atendiendo a personas mayores, personas con soledad. Bueno, sabemos que ahí esto nos puede dar un juego. Estamos viendo, investigando sobre ello también. Tecnologías inmersivas, donde trabajamos con el alumnado en lo que ya es la industria 5.0, pero que funciona también perfectamente en el ámbito, por ejemplo, de atención a personas en situación de dependencia. Trabajamos en otro entorno, algunos llaman metaverso. Si se fijan, estos son nuestros alumnos y eso es un aerogenerador. Están dentro del aerogenerador, pero ellos están en el aerogenerador y cuando miran hacia abajo ven que hay una caída de 50 metros, con lo cual el vértigo lo sienten como si estuvieran en el propio aerogenerador y se están entrenando, geolocalizados en el techo, porque ellos se están viendo en el entorno. Como aquí, están viendo cómo desmontan el coche, lo están montando entre ellos, se podrían tocar. Están desmontando el vehículo, van viéndose y ya ven que están en un espacio, en un aula, ¿no? Para entendernos. Pero están trabajando con el coche ellos, ahí están sus avatares, ¿no? Y están viendo el coche, desmontan, montan, interactúan con ellos. Verán también que podemos trabajar con otro tipo de vehículo también, este ya está más desarrollado en cuanto a lo que es la aplicación, pero que puedan también cambiar colores, bueno, quitar puertas, pero podemos trabajar en quirófanos, donde antes de ir a un quirófano, el alumnado está ensayando, moviendo el material, llevándolo donde tiene que llevarlo, moviéndose con tranquilidad lo que es el ámbito de un quirófano y atención a pacientes o lo que corresponda. Por lo tanto, esta realidad inmersiva nos introduce ya en lo que es un desarrollo, pues casi les diría que brutal, de lo que es el avance al ámbito de la digitalización. Y estos son espacios de aprendizaje de digitales 100%. Aquí lo que hacen los alumnos, van a hacer, sobre todo, es desarrollar los retos por equipos. Cada mesa hay 4 personas, 5 mesas por aula, y lo que hacen es, trabajan los equipos de 4 en su mesa, que a su vez van a pasar lo que está en su mesa a otra mesa o a una pared. Pero es que podemos conectar una mesa de este aula con otra mesa de otro aula de otro centro. Y podemos estar trabajando en las paredes con centros diferentes, como pueden ver. Esto es un avance enorme en el aprendizaje también, porque tienen que aprender, el alumnado de formación profesional tiene que aprender a manejarse digitalmente al 100%. Y aquí está la conectividad entre, repito, el trabajo de equipo en una mesa, el trabajo de equipos en las 5 mesas, el trabajo de equipos en 5 centros diferentes que están superando el mismo reto. Ese espacio tiene que ser 3 o 4 paredes digitales, en general son 4 las paredes digitales, pues nos llevan, como pueden ver, ¿no? a trabajar el aprendizaje desde un contexto absolutamente diferente y muy, muy avanzado. Esto es lo que va a poder hacer que también podamos conectarnos con aulas que estuvieran en otros países, porque todo esto es digital. Yo he puesto una mesa aquí, hacer este movimiento y que aparezca una mesa de Sydney, sin ningún problema. Por lo tanto, este es el planteamiento que para nosotros a futuro es el que estamos reforzando. De hecho, ya 48 centros van a tener 70 espacios de estos para ir practicando este desarrollo, como también va a haber 45 espacios de
tecnologías inmersivas que las han visto anteriormente. Vivimos ya en un mundo diferente, claramente, en un mundo diferente. Pero no nos tiene que asustar. No podemos mirar para atrás, no podemos volver al ayer, como les decía antes, vamos hacia adelante. Mi consejero me lo ha dicho muchas veces. Adelante, Jorge. Siempre adelante. Y en ello estamos. Siempre adelante. Pero cuando vamos hacia adelante, tenemos que entender que también hay que vivir. Porque vivir deprisa no es vivir, es sobrevivir. Y todo esto que os decía, la inmediatez, bueno, hay que trabajar la anticipación, sí, viviendo. También es, anticiparse es vivir, pero hay que vivir la vida. La vida es algo muy, pero muy importante, creo, para todas y todos. Y cuando tengamos que decidir, no tenemos que basarnos en nuestros miedos, que es lo que nos va a retener, lo que nos va a frenar. Tenemos que basarnos en una de las palabras más bonitas que tenemos, que es la esperanza. Basarnos en las esperanzas, en esperanzas diferentes. Y no confundir esperanza con optimismo. Optimismo es tener la confianza de que todo va a ir bien. Sin embargo, en el ámbito de lo que es la esperanza lo que nos va a decir es que lo que estás haciendo tiene sentido, independientemente del resultado. Pero miren, gracias al trabajo de miles de profesores y profesoras en la formación profesional vasca, gracias a cientos de personas que están en sus equipos directivos de los centros, hemos conseguido que además los resultados estén siendo buenos, porque nosotros lo que estamos comprobando es que realmente lo que estamos haciendo tiene sentido. Y mientras sigamos trabajando así, mientras nos sigáis apoyando así, creo que vamos a ir por un camino magnífico y vamos a conseguir dar respuestas al futuro. Porque es verdad que un día nos tendremos que ir, pero el resto de los días no. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer viviendo, pero tenemos mucho que hacer, porque nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre tenemos posibilidad, una posibilidad para todo. Siempre tenemos una posibilidad para todo. Y cuando aplicamos esa pasión, esa emoción, ese compromiso con la formación, que sabemos que tenemos miles de personas que confían en nosotros, en vosotras, para salir adelante, para vivir mejor, para trabajar mejor, las familias que confían en nosotros para que sus hijos y sus hijas tengan un futuro prometedor. Cuando sabemos que cuando estamos en el aula no solo estamos transmitiendo formación, estamos transmitiendo lo que somos. Y luego además transmitimos formación para que aprendan y aprenden. En eso, esa parte de emoción tan importante, esa pasión que le ponemos, eso al final es el corazón. ¿Qué es lo que la formación profesional vasca hacemos? Trabajamos con el corazón. Porque fijaros, la tecnología es cierto que nos hará avanzar y destacar, sin dudar. Pero es corazón, ese que ponéis en el trabajo, nos va a hacer trascender. Joaquín, luego, eskerrik asko, bihotz bihotzez. Eskerrik asko de noi, esarka dondi bat, muchas gracias, les deseo lo mejor. Y vivan, vivan, que merece la pena. Muchas gracias.